En el uso de la palabra, el diputado Sergio Guillermo Casas. Sergio, ahí está. No, volviste a cerrar el micrófono, Sergio. Ahí está. Bueno, me cierran el micrófono de allá, presidente. Bueno, muchas gracias. El proyecto de capitales alternas, a mí me ha tocado estar a cargo del Ejecutivo de la provincia cuando el entonces candidato a presidente Alberto Fernández presentaba este proyecto. Y la verdad que sí es cierto, tiene un carácter simbólico, pero también tiene un fuerte carácter de ejercer la descentralización de la administración pública nacional, al menos en un principio, aproximando las decisiones del gobierno al interior del país con una presencia un tanto obligatoria del gabinete nacional. Y esto creo que marca un hecho importantísimo, porque la verdad que lo decía el mismo Alberto Fernández en ese momento, hoy presidente de la Nación, era como sacar a Dios de Buenos Aires para que atienda los problemas concretos de un interior profundo que sufre permanentemente desde los albores de la patria, de aquel pensamiento de mayo. Muchas veces se dice Dios está en todas partes, pero atiende Buenos Aires. Y ese es el sentido, ya lo han explicado los diputados preopinantes, que con distintas visiones, lógicamente. Lo decía hace un momento el diputado González, enhorabuena que podamos votar como un gesto esencial del interior, un proyecto en forma unánime para que marque como un gesto. Si bien es cierto, no es lo ideal, pero es un avance significativo. Fíjese usted, señor presidente, colegas diputadas y diputados, para nosotros es importante que en la provincia de La Rioja se considere como capital alterna a Chilecito, que es el departamento que sigue en orden de habitantes después de la capital y que también marca un fuerte sentido de pertenencia. Eso también significa tener una visión dentro de nuestra provincia que marque el federalismo. Nosotros tenemos un país representativo, republicano y federal, pero muchas veces eso quedó en los papeles. Y la verdad que celebro que el presidente de la Nación envíe este proyecto, que seguramente va a dar para debatir y para seguir profundizando para que esta estructura económica pueda alcanzar el federalismo. Debemos todos, como gobierno nacional, las provincias, los municipios, diseñar un plan de crecimiento y de desarrollo con políticas económicas activas que ayuden a ese crecimiento. Es tan injusto distribuir igual a los que somos desiguales, dice un dicho, que para eso tenemos que tener las políticas económicas activas que nos lleven a un crecimiento armónico. Esto tiene que ver, y fundamentalmente quiero aprovechar, señor presidente, yo hoy quería hacer un homenaje. Desgraciadamente, bueno, se acordó que no había homenajes, pero voy a aprovechar parte de esto y le voy a pedir que me contemplen el tiempo. El día de mañana, 12 de noviembre del año 2020, se cumplen 157 años del asesinato, del cruento asesinato brutal que se le efectuara a don Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho. Este hombre que nació en un hogar humilde, que estuvo bajo las órdenes de otro grande como Juan Facundo Quiroga, padre del federalismo, junto a tantas hombres y mujeres que lucharon por una distribución mucho más equitativa, nacía Ángel Vicente Peñalosa, que estuvo bajo las órdenes de esa milicia y tuvo que andar y desandar los caminos y tuvo que llevar a proclamar, estuvo a frente de la milicia, estuvo a cargo del ejército, del tercer cuerpo del ejército de ese entonces, pero era combatido por un gobierno
que hace un momento se lo nombraba acá y lo voy a decir, por Bartolomé Mitre y todos los coroneles de Mitre que persiguieron y extinguieron prácticamente al federalismo de nuestro país o a los hombres y mujeres del federalismo. Y fíjese usted que Ángel Vicente Peñalosa era un hombre bueno y lo sigue siendo porque está grabado en la memoria y estuvo en compañía de una mujer, a Victoria Romero, que lo acompañaron en las luchas federales y fundamentalmente después de la entrega, después de esa victoria donde Urquiza vencía sobre Mitre, pero que al otro día se consolidaba y se entregaba a Mitre, empezó una persecución que terminó con este cruento asesinato. Yo me voy a permitir relatar solamente una parte, porque lo empezaron a perseguir al Chacho por todas partes y tuvieron que contratar Mitre y los coroneles de Mitre a un sicario del Uruguay, al mayor Irrazábal, para que lo persiguiera. Y allá fue que en compañía de su compadre, de Ricardo Vera, tuvieron que persuadirlo, de intimarlo a Ángel Vicente Peñalosa, diciéndole que se rinda a las fuerzas nacionales para que salve su vida, que este era un proyecto de país, pero era un proyecto de país centralista, pero no conforme con eso. Lo engañaron a Ángel Vicente Peñalosa, que entregaba su puñal, ese puñal que significaba y que decía, porque era la centra de, era la, el símbolo de paz que tenía y que tenía en su inscripción, no me vendo ni me doy, de Ángel Vicente Peñalosa soy, decía ese puñal y entregaba, pero este mayor Irrazábal, no conforme con esa rendición y con esa entrega, pedía quién era, dónde estaba el bandido de Peñalosa, decía. Apenas salía el Chacho de ese ranchito donde se había refugiado esa noche del 11 de noviembre, ahí para descansar, le clavaron un lanzazo en el pecho. Arrodillado el Chacho, le decían, cobardes, están mandando a un hombre rendido. Pero con esa furia que venía, porque venía directamente a asesinarlo a Peñalosa, Sergio, querido, le pegaron 4 balazos, le cortaron la cabeza a don Ángel Vicente Peñalosa, la clavaron en una pica en la Plaza de Olta, y como si esto fuera poco, llevaron a doña Victoria Romero para que barriera la Plaza de San Juan todas las tardes, encadenada de pie y mano, devolviéndola para que muriera acá en La Rioja. Yo hoy quiero rendir, en nombre del pueblo de La Rioja y de mis compañeras y compañeros diputados nacionales, este homenaje a este hombre. El día de mañana es un día feriado en nuestra provincia y adelanto que vamos a presentar un proyecto para que en nombre de este gran hombre, que es Ángel Vicente Peñalosa, pueda ser declarado el 12 de noviembre a nivel nacional, feriado nacional, para rendir honor y valor a don Ángel Vicente Peñalosa. Nada más, muchísimas gracias. Gracias, Sergio.